Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de este, tu segmento favorito de Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Y bueno, ya de madrugada, pero hoy fue domingo de misa dominguera con mi hermano Calero. Y Calero nuevamente se sale de su zona de confort. Calero ya representa tradición dentro de los domingos y dentro de lo que es la música urbana panameña, con el buen rap, el buen hip hop. Y aquí hasta en un trap se acaba de montar Calero en el trap y ha tirado, ha hecho algo sabroso hoy con esto que se llama correo de voz. ¡Dímelo, chacal! Ustedes saben que en la dominguera de Calero no puede faltar el chacal. ¿Todo bien, hermano? Aquí, chacal, cabreado. ¿Qué pasó ahora? Se me durmió el veterano de guerra y me robaron la cartilla del carro. ¡A rayo! Tiene pérdida el chacal. Madre, ¿y este perro? Esta es una unidad canina que contraté para buscar un caleto que tengo en el área. ¡Ay, a ver, chacal! ¡Qué locura! Porque tienes hasta suerte y todo allá. ¿Y ahora qué vamos a hacer, chacal? Mira, chacal, estoy en otra cosa ahora. Me desplacé en mi carrito. Sí, es que la gente en la red está jodiendo mucho. Ni nada. Ahora, mándale, que voy a traer todos mis carros, tengo un lleno de palmas, para traerlos para el área. Manda todos esos carros, chacal, que los vamos a mostrar en el video. ¡Escriba, chucha! Calero. Calero se monta encima de lo que le llamamos un Toyota 1.8. Yo no sé cómo le llaman ustedes en Panamá, díganmelo allá abajo, pero en Puerto Rico, eso es un Toyota Corolla 1.8. Así era el motor. Y yo le voy a decir la verdad. Ese carro que salieron para el 79, 80, 81. En el 79 fue el primero que salió con los cuatro focos redondos. De esos vehículos Toyota, los boricuas sabemos Toyota. Ya ese es el del 80, 81, 82 para arriba. Es con los focos cuadrados. Pero eso es un tanque guerra. Donde está montado Calero, ese carro no deja pie a nadie. Esta vaina no es fácil. Todo el mundo lo sabe. Y dicen que para llegar a la cima la humildad es la clave. Pero le llegas humilde, todito chifiando. Y cuando corona la vuelta completa, todito termina mamando. Son muchas las horas de duro bregando. Qué bien, qué bien. Emularon el Airway, le dieron otro color, le dieron otro brillo. No tiene el repiqueteo tan duro, ¿no? Tan quizás. Ese repiqueteo del Airway es un repiqueteo bien peculiar, sobre todo el que le da el norteamericano. Y nosotros los latinos tendemos a jugar un poquito más con ellos. En Guatemala lo hacen de una manera, Calero ahora está montándolo de otra. Pero el palabreo que está montando Calero en este tema, correo de voz, es soberbio. Nuevamente el tipo rompe con los parámetros y estructuras liricales sobre sus barras, su métrica. La prosa y el verso, aunque usted no lo crea, también Calero sabe de eso. Pero está encabronado. ¿Qué le habrán hecho a Calero en estos días que Calero está rabioso con el mundo? Pero lo que está escupiendo es barra. Y lo que yo he dicho, no importa quizás la edad del MC ni el tiempo que lleve trabajando, el deseo y el hambre es algo que nunca se te quita. Cuando tú amas y tienes una pasión por algo y la música, no importa el tiempo y los años, tú estás ahí para eso. Y la vas a dejar caer gruesa. Ya lo sé, no puedo llamar a Calero ni para el carajo. Voy a tener que dejarle un correo de voz en el WhatsApp porque el hombre no va a contestar. De Cali, Colombia, a las 11 logramos, montamos la jaca, los kilos, tumbamos.
fuimos modo operativo. Nos fuimos a barrer a todo el mundo con la AK y los palos. Sí, sí llega, pero sí que llegamos. No busque problemas que aquí no arreglamos. Socio, no te escondas cuando por tu esquina pasera de té. Que damos la vuelta, cabrón, y te toca y seguro te mueres por ley. No me querían hasta que la vuelta coroné. Ahí es que Calero entonces, de las barras al gancho. Vamos a entrar en lo lindo del rap también, cuando podemos armonizar. Y le metemos un brillito suavecito ahí del armonizador vocal, del autotune, para que Calero como que entone un poquito más chévere, además de lo que él sabe entonar, porque aunque usted no lo crea, Calero canta también, se trepa sus notitas de vez en cuando. Ese es el sabor panameño. Que te puede encantar, te pueden tirar esa plena de una manera, te tira los versos y la rima de otra. Y cuando tú echas todos esos ingredientes, lo que sale es un plato exquisito. Y Calero brinda eso todos los domingos. Ha sido diferente. Por eso nosotros seguimos dándole duro a Calero, porque es que Calero ahora mismo es el sinónimo de trabajo incansable en Panamá. A mí no me venga con falso sentimiento. Tú tienes fe puesta pa' ver si en ti yo invierto. Sé quiénes son los míos y no son puerco. Fuck you, no me llamen que no estoy. Fuck you, anda por correo. Fuck you, no me llamen que no estoy. Fuck you, anda por correo. Fuck you, no. Trajo la rabia hoy, Calero. Espérate, aquí Calero se fue en sílaba. Vamos a romper entonces esto. Quieren puta, culo, teta, discoteca, pura mueca. Quieren huele, pero no pagan la papeleta. Quieren tiro balas y no portan la veleta. Dije, son la calle de delante a la seta. Puro viejo y su chapeadora ya está seca. O sea que también el doble tempo cayó ahí. ¿Cómo creen que está esa película venta? Dije, corona, pero nunca pagan la cuenta. Llaman los refuerzos que le traigan la tarjeta. Si quieren la prepago, soy el dueño de la tienda. Cuatro estilos básicamente en una sola canción, en un tema de cuánto, de 4-3. Está fácil, Calero, está fácil, créanme. No puede fallar, ya ustedes saben, el ingrediente que pone a correr la Calero. Dura esa maquinita, se ve bien. ¿Cómo es el de mi hermano es RT? Ese fue Calero, ya ustedes saben, nada más y nada menos que Urban Factor, Marcos Cabello, de Film By, como siempre, Yohamed Hernández, DC Records, El Vaticano. Calero, y esta fue la reseña de este tema, Correo de Voz, aquí en este tu segmento favorito, ya tú sabes, Radio Callejón Urbano y The Rap Factor. Dime qué te pareció este video de Calero, qué tal estuvo. No falla Calero, no falla una dominguera, pero ni a jodía, ciertamente dándole en la madre. Me gustó, cuatro estilos. Presentó su cantado, rapeó bien rapeado, un trap, se monta de momento, rompe las estructuras, las sílabas y cierra con el doble tempo. ¡Wow! Calero la hace de nuevo. Suscríbete a nuestro canal, seguro que sí, ya tú sabes, danos ese aval y sobre todo comparte nuestro contenido.
en tus redes sociales, en Facebook. Invita a otros amigos a que nos sigan aquí en este tu canal Radio Callejón Urbano a través de YouTube, y sobre todas las cosas, dale a la campana para que entonces reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, una nueva reseña, un nuevo editorial, un nuevo artículo. Así que hasta aquí llegamos en este tema, correo de voz. Calero, mi hermano Calero, súper duro definitivamente. Así que los veo, mis hijos, se me cuidan, por ahí vengo con algo de Perú sabroso.